Manuel Delgado Villegas fue arrestado el 18 de enero de 1971 en Puerto Real, Cádiz, acusado de asesinar a su novia, Antonia Rodríguez Reninque, una chica con problemas psíquicos de 38 años de edad. Tras conducir a la policía al cadáver en un descampado, el arropiero, como era conocido por ser hijo de un vendedor de arrope, confesó haber matado hasta a 48 personas en España, Francia e Italia. La cifra parecía exagerada, pero una mirada al cadáver de Antonia daba que pensar, ya que había sido estrangulada con sus propias medias mientras tenía relaciones sexuales con Manuel. Y es que Manuel no parecía estar muy cuerdo. Era bajito, muy fuerte, con ligero estrabismo. Sus fríos ojos azules provocaban pánico y su expresión hacía ver que no se detendría ante nada con tal de cumplir sus deseos. Las posteriores investigaciones probaron 7 asesinatos de forma segura y la posibilidad de haber cometido otros 15. Manuel nació el 25 de enero de 1943 y en ese momento su madre murió, por lo cual el propio Manuel y su hermana mayor fueron educados por su abuela. Acudió a la escuela, pero siempre se mostró incapaz de aprender a leer y a escribir. Cuando cumplió los 18 años, se alistó en la Legión, pero lo único que aprendió en el ejército fue a dar el golpe de la muerte, el cual era un manotazo en el cuello con el canto de la mano que podía llegar a ser mortal. Así Manuel comenzó entonces un largo peregrinar por España y Europa, con al menos otros 6 crímenes probados por el camino. Adolfo era cocinero y tenía 49 años de edad. El 21 de enero de 1964, dormía en una playa de Tarragona cuando el arropiero le destrozó la cabeza con una piedra para robarle el reloj y la cartera. Este fue el primer crimen confesado por Manuel. Margaret era una estudiante francesa de 21 años a la que Manuel estranguló en una casa abandonada en Ibiza el 20 de junio de 1967. Luego de asesinarla, Manuel mantuvo relaciones sexuales con su cadáver. Venancio fue asesinado el 20 de julio de 1968 en Chinchón por el famoso golpe de la muerte en el cuello. Todo esto fue tras negarse a darle algo de comer al arropiero. Ramón era amigo de Manuel y sufrió también la dureza de la mano del arropiero el día 5 de abril de 1969 en Barcelona.
Anastasia tenía 68 años cuando el 23 de noviembre de 1969 volvía a su casa. En ese momento se cruzó con el arropiero, el cual le propuso mantener relaciones sexuales. Ante esto, Anastasia lo amenazó con llamar a la policía, pero Manuel le abrió la cabeza con un ladrillo y la tiró por un puente. Luego bajó hasta el río, escondió el cadáver en un túnel y mantuvo relaciones con él noche tras noche hasta que el cuerpo fue descubierto. Francisco tenía 24 años y también era amigo de Manuel. Su muerte lo sorprendió cuando se le insinuó sexualmente al arropiero. Este lo golpeó en el cuello y luego arrojó su cadáver a un río cerca de Puerto Real el día 3 de diciembre de 1970. Los estudios realizados al arropiero revelaron que poseía el cromosoma XII, también llamado el de la criminalidad, que puede convertir a un hombre en una bomba, pues lo desposee de cualquier sentimiento de culpa por sus actos, además de una gran agresividad y promiscuidad. Ante su estado mental, Manuel Delgado Villegas nunca fue juzgado y pasó 25 años en los psiquiátricos de Carabanchel en Madrid, Fontcalent en Alicante y Santa Coloma de Gramenet en Barcelona. En el año 1996, el nuevo Código Penal lo puso en libertad, aunque para ese momento ya estaba gravemente enfermo de los pulmones por su adicción al tabaco. Finalmente, Manuel, el arropiero, falleció el 2 de febrero de 1998.